Ambato hay como un problema de que los artistas les ha faltado ese espacio de ir profesionalizándose, de ir encontrando herramientas para hacer un trabajo mucho más técnico. Es algo que es necesario, es algo que se debe hacer, y creo que la ciudad de Ambato necesita, y la ciudad de la provincia de Tungurahua necesitan con mucha fuerza poder generar talleres con maestros que puedan ir tecnificando y entregando herramientas para desarrollar el trabajo artístico. En ese sentido, Jorge Oviedo, lo encuentro más maduro, diríamos así, con mucha más fuerza, con mucha más convicción, seguridad. Lo que me interesa en realidad es que el acercamiento y la participación se haya enfocado en compartir el enamoramiento, que es lo que les vine a contar, de qué estoy enamorado, qué es lo que quiero, qué es lo que persigo, cuál es mi derrotero en la vida. Y básicamente es eso, invitarles a que también sean fans de este producto, de este objetivo a final. Un compositor debería primero informarse, debería educarse, debería investigar, debería estudiar, debería también analizar, porque yo pienso que un compositor debe ser una persona muy analítica, aprender de los grandes compositores, también debería practicar, porque de la mano va el estudio y la práctica. Para mí la creatividad musical puede dividirse ahora en dos tendencias, en la tendencia popular y en la tendencia académica. En el ámbito popular, personalmente creo que las composiciones son cada vez más repetitivas, más comerciales. Yo creo que por ahí también radica la importancia de que los jóvenes estudien la música para que vayan mejorando ellos como personas, ¿no? No solo los jóvenes, todos debemos aprovechar el tiempo. Como dicen nuestros papás, creo que hay tiempo para todo, para viajes, para salir con amigos y todo. Creo que deberíamos tratar de analizar, tomar como ejemplos a otros maestros, tratar de buscar metodologías, entre otras cosas, ya que ahora cualquier persona puede escribir 4 notas y llamarse compositor, y eso no es lo que nosotros como músicos buscamos, sino aparte de realizarnos y transmitirnos, también queremos buscar una técnica, nuestro propio lenguaje para expresarnos. Tomando todos los sistemas que hayan inventado hasta ahora, ¿no? Atonalismo, modalismo, dodecafonismo, tal vez buscar la manera de expresar belleza o hacer un arte que un poco ayude a la espiritualidad, a lo espiritual, ¿no? Estamos en una época tan increíble ahora que entras al internet y puedes tener los libros que quieras de contrapuntos, de armonía, de formas. Es una época maravillosa. Esta maravilla que es la red y el conocimiento que está difundido, regado, conectado por todos los lares, permite que esto vaya venciéndose, inclusive para nosotros. Básicamente te quiero contar de una experiencia. Mi música está, parte del catálogo está en Cayambis Press, que es una editora norteamericana, que está posicionada actualmente como la más fuerte del mercado de los creadores latinoamericanos. Y básicamente gracias a esta posibilidad la música nuestra está generando algo de movimiento, inclusive generando algo de regalías. La composición se basa en uno mismo, entonces yo creo que yo iría por mis arreglos propios para expresar lo que yo siento, porque parte de ser compositor es transmitir mis sentimientos hacia mi público. Que el taller nos ayuda a crecer como músicos, no solo como músicos, también creo que como personas, para ver desde otra perspectiva. Los recursos o las herramientas que nos da el maestro se pueden apreciar a breves rasgos. Hay manera de ver muy excelente el taller. Una experiencia totalmente nueva para mí, muy muy enriquecedora, me gustó muchísimo, la metodología que maneja el maestro es muy buena, me dio muchos, me hizo adentrarme más a la música y verle a la música de una manera totalmente diferente. Me impactó mucho eso, me impactó el interés que tiene el maestro por enseñarnos. Creo que nos proporcionó varias herramientas que podemos usar en nuestras composiciones o nuestros arreglos. Entonces esto nos puede ayudar a expandir nuestros horizontes también con técnicas adquiridas de grandes maestros. En mi caso me ratificó algunas cosas que conocía y algunas cosas que desconocía, pues me ayudó
enriquecerme, ¿no? Sería bueno de pronto continuar a hacer un seguimiento, alguna cosa de los trabajos que hacemos, tal vez formar un taller interno aquí dentro del CD de Música. Desde mi punto de vista, la posibilidad de un seguimiento, es decir, que haber despertado algo, haber tocado alguna célula especial, alguna región especial en la sensibilidad de los asistentes, despertar la posibilidad de que puedan escribir, puedan abocarse a escribir, a ampliar sus niveles, su horizonte de creación. Y desde mi punto de vista, simplemente acompañar eso. O sea, yo no puedo decir si está bien o está mal, puedo sugerir cosas, opinar, es decir, crear un puente, crear un nexo, crear una red, que básicamente en la parte de los creadores ecuatorianos no existe. Somos islas que vivimos independientemente en diferentes lugares del país y que a pesar de que estamos trabajando y persiguiendo un mismo objetivo, siempre vivimos desconectados, o al menos poco conectados. Es que la única manera de que el trabajo deje de ser trabajo es armando lo que haces. Pero te puedo hablar desde mi lado. Yo sí paso muchas veces días buenos, días productivos. Puedo pasar sentado 12 horas frente a mi piano, a mi computadora trabajando. Y no es un trabajo, es una diversión. O sea, termino fresco, ¿no? No es que termino hastiado, ni aburrido, ni amargado. Al contrario, termino cada vez más renovado, con más carga, con más buena vibra. Y creo que es lo único que puedo contarles a esta altura de la vida. Y recomendarles, pues, no hay otra cosa más fascinante que poder trabajar en lo que haces. Y si a eso le puedes buscar el medio, el mecanismo para que te paguen, lograr cumplir, cubrir tus objetivos mínimos de vida, porque parecería que no somos gente, pero sí somos. Si puedes lograr cubrir eso y a la par poder hacer lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, creo que es la dicha más grande, una de las bendiciones más grandes que te puede dar la vida.